Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entramos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Eres la luz y sin las claridades, abremos a muchos cielos que sostienen, como un pilar los brazos de tu Padre. Arrebatada en rojos torbellinos, el alba palma estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. Eres la luz total día de día, el uno en todo, el trino todo en uno, gloria a tu misteriosa teofanía. Amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Señor, aclama la gloria en el nombre del Señor. tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el reino, se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su Rey. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravilla, solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres del temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia todos nuestros días. Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle: haz, Señor, que te glorifiquemos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que hiciste admirable a Santo Tomás de Aquino por su sed de santidad y por su amor a las ciencias sagradas, te pedimos que nos des su luz para entender sus enseñanzas y fuerza para imitar su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos desde los siglos de mar. A ti suspiramos, viviendo y llorando. Amen. misericordioso. Y después de este encierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre, misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Pedimos en esta Santa Misa por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica, y de manera especial por Araceli González González, Georgina Solares y Francisco Morales difuntos. Celebramos hoy a Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, uno de los santos que más ha aportado la filosofía cristiana, la teología. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es el mediador de una nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque no entró Cristo en el santuario de la antigua alianza, constituido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha relevado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. En el texto de la carta a los Hebreos hay una comparación entre la antigua alianza y la nueva alianza. La antigua alianza fue la que Yahvé estableció con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y que se realizó a través del sacrificio de diversos animales y se roció con la sangre al pueblo. En esa alianza Dios se comprometió a defender al pueblo, a guiarlo, a protegerlo, y el pueblo de Israel se comprometió a guardar los mandamientos divinos. Pero esa antigua alianza no realizaba el perdón de los pecados. En cambio, Cristo es el mediador de una nueva alianza, y en esa alianza sí hay el perdón de los pecados. Por eso dice aquí: con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza. Pero además, ese perdón que Cristo obtuvo para la humanidad no solamente fue para los que vivieron antes que él, sino para todos los que iban a venir después, todos los que creyeran en él y se acogieran a su misericordia. Después compara el santuario de la antigua alianza, que era el templo de Jerusalén, construido por mano de hombres, y el nuevo templo de Dios, que es el cielo mismo, dice aquí, en donde Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Luego dice que en la antigua alianza el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios cada año por sus pecados y por los del pueblo, y esos sacrificios obviamente eran de una sangre que no era la suya, sino eran de animales. En cambio, Cristo se ofreció una sola vez, y ese sacrificio ya es definitivo, perfecto. ¿Y por qué? Pues porque es el Hijo de Dios. Ya no hay necesidad de nuevos sacrificios, sino el de él es definitivo, pleno, para siempre. Y por último, nos dice que hay una esperanza para todos los que participamos en esa nueva alianza. En la antigua alianza, pues la esperanza era la llegada de un Mesías, la restauración del reino de Israel, de acuerdo a cómo había estado en tiempo del rey David, la liberación de Israel del poder de los enemigos, de los extranjeros. Pero aquí hay una esperanza mucho más profunda y dice: al final nuestro Señor Jesucristo se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. O sea, una esperanza muy grande, el recibir la plena y definitiva salvación y el participar de la gloria de Dios. Ahora, todas esas gracias infinitas que Cristo nos obtuvo con su sacrificio en la cruz, se hacen presentes, se nos brindan a todos nosotros en la Eucaristía, que es la actualización del sacrificio del Calvario. Y por eso también la importancia para todos nosotros de participar en la Eucaristía. Sin embargo, esa Eucaristía no nada más debe ser vista como un regalo infinito de Dios, sino que también tiene un aspecto de compromiso para todos nosotros. ¿Y cuál es ese compromiso? Pues esa donación perpetua, esa donación de nuestra vida al servicio de los demás, a semejanza de la donación plena y definitiva que Jesús hizo en la cruz. La Eucaristía nos lanza, nos invita, nos motiva a ser auténticos servidores del prójimo. En el Evangelio vemos cómo los escribas, que eran los sabios de la ley, los conocedores, le lanzan una calumnia a Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Ellos no entendían lo que Jesús estaba realizando, y además Jesús salía de sus esquemas, de su manera de ver la vida. Y por eso, al no entender las cosas, lanzan esta calumnia. Eso a veces también pasa en muchas personas cuando no entienden lo que sucede, no entienden las cosas que hacen los demás y se dedican a desprestigiarlos. Pero Jesús rebate su argumentación. Si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no puede subsistir porque ha llegado a su fin. Y después habla sobre el pecado del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Pues el cerrarse, el obstinarse a no creer en Jesús, el rechazo a Jesús, como le sucedía a estos escribas. A pesar de todos los signos, a pesar de todos los milagros, a pesar de las liberaciones que nuestro Señor realizaba con personas poseídas por espíritus malignos, sin embargo ellos se obstinaban en no creer. Y eso es, pues, el pecado contra el Espíritu Santo. Este texto nos invita a estar muy atentos, a no calumniar como lo hacían los escribas, a no andar lanzando cosas falsas contra los demás cuando nosotros no entendemos ciertas cosas, sino pedir al Señor la luz del Espíritu Santo para juzgar siempre de acuerdo a los criterios de Dios. Y hoy celebramos a uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, de los más grandes filósofos y teólogos, Santo Tomás de Aquino, que nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, en el año 1225, de familia acomodada. Él, al manifestar su vocación a la vida religiosa, porque quería entrar con los dominicos, sus papás, su papá ya había muerto, pues su mamá y sus hermanos lo encerraron con los benedictinos. Ahí estuvo un cierto tiempo, después escapó, se fue a Nápoles con los dominicos, una orden pues que no tenía mucho de haber comenzado, que Santo Domingo de Guzmán la fundó 1221, unos 4 años antes de que naciera Santo Tomás de Aquino, en 1217. Y pues tuvo una formación esmerada, lo mandaron a París, lo mandaron a Colonia, ahí tuvo como maestro a San Alberto Magno, uno de los grandes pensadores de ese tiempo. Después, Santo Tomás de Aquino estuvo enseñando en diversas universidades, sobre todo en la Universidad de Colonia y en la Universidad de París. Estuvo un tiempo también en Italia. Él conoció a profundidad la filosofía de Aristóteles y la cristianizó de alguna manera. Todos los conceptos filosóficos de Aristóteles, pues los puso al servicio de la verdad revelada, lo que podía ser compatibles con el cristianismo. Él escribió la Suma Teológica, que es una de las obras pues más importante, si no es que la más importante de la teología cristiana. Escribió la Suma Contra Gentiles para ayudar sobre todo a los misioneros que iban a Asia. En ese siglo, en siglo XIII, hubo un movimiento misionero muy fuerte de franciscanos y dominicos al Asia Central. Escribió muchos comentarios a la Sagrada Escritura, un comentario a todos los evangelios que se llama Catena Áurea, y muchas obras más. A él se le encomendó el oficio del Corpus Christi, que fue una fiesta que surgió en la Iglesia en ese tiempo, y todo el oficio que nosotros tenemos del día de Corpus Christi fue compuesto por Santo Tomás de Aquino. Al final de su vida, en un determinado momento, ya no quiso seguir escribiendo, poco antes de morir, y al preguntarle uno de los religiosos dominicos por qué esta actitud, decía: es que de acuerdo a lo que Dios me ha revelado, es nada lo que yo he escrito. Murió cuando iba al segundo concilio de León, convocado por el Papa, y murió en el monasterio de Fossanova. Pidámosle a Dios, por intercesión de este santo, que tengamos ese anhelo, seguir profundizando en la doctrina cristiana, el misterio de Dios, podamos vivirlo y podamos transmitirlo a los demás. Él fue un santo no solamente intelectual, sino un santo profundamente contemplativo. Antes de enseñar, antes de escribir, y escribió algo realmente asombroso, la cantidad de escritos que tuvo para los 49 años que vivió. Él siempre que realizaba esta actividad hacía oración. Que también nosotros tengamos esa actitud de que siempre que vayamos a realizar actividades importantes en nuestra vida o incluso actividades cotidianas, no dejemos ese contacto con Dios. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. A cada petición vamos a responder: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor, para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que conserve en la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra comunidad. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que Dios otorgue a los teólogos imitar a Santo Tomás, uniendo el estudio a la oración, y conceda a los estudiantes el deseo de iluminar los conocimientos humanos con la profundización en una fe enriquecida por el amor. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor, para que el Señor conceda el descanso eterno y la resurrección al final de los tiempos a Araceli González González, Georgina Solares y Francisco Morales. Oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe: Cristo nos redimió. cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, el humilde San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el Señor esté con ustedes. Voy a bendecir primero a los niños pequeños, luego bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.